Bueno, paro rotativas, esto ayer lo marcamos, tiramos el convite a la gente y explotaba obviamente el mensajero de la radio. Y esto tiene que ver con, y le quiero preguntar, a ver, porque el gobierno en esto de liberar los precios llegó un momento que dijo a las prepagas, stop, vamos a parar un poco porque tiene que ver con la salud, no se puede cobrar lo que están cobrando, le pone un poco el freno y además le pide a las prepagas que retrotraigan el valor de las cuotas. Muchas veces, al mes de diciembre, decimos, bueno, ya con que no sigan subiendo nos alcanza, pero esto de retrotraer, ¿se dará, no se dará? Esto nos preguntábamos el día de ayer. Algunos dicen que sí, que varias de ellas lo van a hacer. Se lo voy a preguntar a Mariela Peña, ella es abogada especialista en Derecho de Salud. Mariela, el Negro Velázquez de Solplay te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Negro. Buenos días. ¿Cómo andás? Gracias bien. Por la llamada. Bien. A ver, ayer, como digo, contento esto de decir, bueno, está liberado. Ahora cada uno con lo que quiere. Nos gustaba más o menos. Ayer me pareció, en lo personal, digo esto, está buen atino del gobierno. Decir, bueno, va, paren. No es tan libre la cosa como lo manifestamos, porque se les ha ido la mano. Paran el aumento, pero piden que retrotraigan. ¿Crees que se puede dar, Mariela, esto? En realidad creo que es parte de una situación que estamos viviendo que es bastante inestable, o sea, y muestra lo que los especialistas veníamos diciendo desde que salió el DNU, que iba a haber una falla en lo que es la teoría de la mano invisible del mercado, esta idea de que las empresas de medicina prepaga iban a competir, iban a generar planes superadores y que los precios iban a regularse solos. Bueno, quedó claro a 4 meses de la implementación que eso no sucedió. Al contrario, las empresas de medicina prepaga generaron un bloque en el cual todas subieron de manera exponencial sus planes de cobertura. Para que tengas una idea, Negro, un grupo familiar que al mes de diciembre pagaba 80.000 pesos, le está llegando la factura de abril por 350.000 pesos y le anuncian que para el mes de mayo habría un aumento del 13% más. Bueno, Mariela, decíamos esto, no queríamos abrir los mails porque sabíamos que la prepaga ya nos adelantaba que nos iba a aumentar. Y en tu experiencia te consulto, en esto exponencial me dijiste que pagaba 80.350. ¿Tenía que ver con el sinceramiento, como decimos, de algunos precios o es un abuso de parte de las prepagas? ¿Qué creen ustedes los especialistas? No, los especialistas creemos que hay un abuso en esta situación porque, como hemos hablado en otras charlas, Negro, que tuvimos también sobre el tema de discapacidad, aumentaron los precios de las prepagas, pero a los prestadores no le aumentaron los costos, no le aumentaron lo que la prepaga le reconoce como honorarios. Entonces, claro, ¿dónde fue a parar ese fondo que se recaudó? Porque si decimos que las prestaciones están congeladas o que los aumentos fueron mínimos, entonces, ¿qué hizo la prepaga con esos fondos? ¿Qué quiso compensar? Porque hoy por hoy, sabrás también por los mails que te llegan o los comentarios de los afiliados de las empresas de medicina prepaga, los coseguros cada vez son más frecuentes, las asociaciones médicas, las gremiales médicas empiezan a salirse de los convenios, como pasó con los pediatras. Imagínate que estás pagando 350 mil pesos de la empresa de medicina prepaga y el pediatra no tiene convenio, lo tenés que pagar por fuera. Bueno, vos sabés que el pediatra es irrisorio. Mari, subí esto, después tuve charla obviamente con gente de prepaga, estuvimos hablando. A ver, yo lo que le manifestaba era decir, mira, no sé si el costo está o no está, porque yo no lo sé. Lo que sí sé es que el bolsillo es el mismo de antes, no lo puedo pagar. Y empecé a notar algo que digo, en algún momento dije, ¿son prepagas o son el cable? Esto de, si me voy a bajar me das un 2x1, me bajás al 50. Esto es algo que noté, muchos que cambiaron una por la otra y se fueron cambiando entre clientes, para decirlo de alguna manera, con precios a mitad. Claro, y el prestador no recibió de ese 80 a 350, el pediatra no recibió ese aumento por 3 o por 4, el médico se sigue quejando. ¿Crees que los números ahora con esto? Primero saber si ustedes creen que van a recoger lo que dijo el gobierno y van a volver los precios a diciembre, si eso va a pasar. ¿Qué creen ustedes? En lo personal y por cómo uno viene viendo las movidas que se están dando, yo no creo que se retrotraiga de manera automática, que las empresas de medicina prepaga acepten la resolución de la Secretaría de Comercio y retrotraigan a diciembre. Lo que va a pasar es que van a apelar esa resolución y vamos a entrar en una discusión de derecho administrativo que va a derivar, si se judicializa, en lo contencioso administrativo. Sabemos que el derecho administrativo y el contencioso administrativo va mucho más lento que otras ramas del derecho, que siempre la discusión que se da ahí son más lentas. Procesalmente siempre se lleva
mayor tiempo. Entonces, uh-huh. en el medio, ¿qué hace la gente? ¿Con qué efecto se va a dar esa apelación cuando proceda? ¿Suspensivo o no? ¿Seguimos pagando? ¿No seguimos pagando? Esa es la duda que estamos evacuando los abogados continuamente. ¿Tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? ¿Qué hago? ¿No llego? Claro. ¿Y qué notás vos? Porque a mí con que ya no me la aumenten más, como que yo ya me, viste, cuando venís de aumento en aumento, cuando me dicen, che, ya en 3.50 ahora te la paramos, digo, ah, bueno, ahí como que me calmo. Esto de devolver los precios atrás, ¿te lo consultan? O si la prepaga tiene que devolverle al afiliado, ¿te lo consultan a eso? Nos los consultan y ya es un tema que se viene trabajando. Lo que nunca va a suceder es que la empresa de medicina prepaga te devuelva el dinero en la cuenta bancaria. Eso no va a pasar. Me olvido de eso. Olvídatelo, Negro, no te va a llegar la transferencia a la cuenta. Yo me la iba a guardar como postre a esa pregunta y ya me arruinaste. No, ya te deprimí la mañana. Ya me deprimiste la mañana. Lo que puede llegar a suceder si efectivamente se confirman estas resoluciones que se tomó, a la vez hay que contarle a la audiencia que el gobierno nacional inició un amparo también a través de la Superintendencia de Salud, así que hay una vía judicial en simultáneo tratando este tema. Entonces, en el caso que esto tenga una resolución judicial y se confirme y no se apele, a lo sumo lo que va a pasar es que te van a dejar saldo a favor para cuentas futuras. Claro. Te va a aparecer en la cuenta corriente un saldo a favor, que lo vas a poder compensar en los meses siguientes, pero no creo bajo ningún punto... Claro, que me aparezca plata para usar hoy no, pero no, porque eso, me aparezcan descuentos para el mañana. ¿Tenés idea de cuántos afiliados perdieron las prepagas o de cambios, por ahí de mutaciones? En algún momento hablamos, bueno, no dejo de pagar prepaga, pero me bajo la calidad del plan, me bajo uno más chico... ¿Tienen idea porcentajes ustedes de ese tipo de movimientos? Sí, la verdad que más del 50% de los afiliados de empresa de medicina prepaga consultó por modificar el plan y algunas directamente se retiraron. Porque, ¿qué pasaba? Muchas personas abonaban la empresa de medicina prepaga, pero a su vez eran monotributistas que podrían haber optado por una obra social o por otro sistema de cobertura. Entonces, ¿qué hicieron? Se retiraron de las empresas de medicina prepaga y se volcaron al sistema de seguridad social de las obras sociales, que obviamente son otros números totalmente diferentes. O sea que en muchos casos se retiraron. Hay una empresa de medicina prepaga muy conocida en nuestra ciudad, que es una referente, y que en un mes solamente tuvo baja de 600 grupos familiares. Porque es inviable, no se puede pagar. Si los sueldos no aumentaron en esa proporción, y estamos diciendo que hoy sale 350 mil pesos una empresa de medicina prepaga, un grupo familiar, es imposible. No, realmente una locura. No se podía pagar, no se podía pagar. ¿Cuáles son los pasos que se vienen, que vamos a ir conociendo con el correr de los días? Primero, el parate del gobierno lo conocemos, que le pide que retrotraiga el precio lo conocemos. ¿Qué más tenemos que esperar ahora como para que esto empiece a funcionar, a empezar a verlo? Bueno, ahora como todo acto administrativo, la resolución de la Secretaría de Comercio es atacable. Lo que nosotros estamos esperando es que justamente las empresas de medicina prepaga van a rechazar esa resolución, le van a presentar los recursos de revocatoria y apelación y va a quedar ahí en stand-by a ver cómo se resuelve. A la vez, en paralelo, está tramitando ya un amparo que presentó la Superintendencia, eso es en vía judicial, para lograr que la justicia le ponga este freno también por la competencia desleal. ¿Cuál es el fundamento que está poniendo el gobierno nacional? No discute la desregulación, no asume que se equivocó en haber liberado los precios de la medicina prepaga, sino que le dice, no, ustedes están peleando, hicieron un monopolio, por decir una manera, todas se pusieron de acuerdo, no están jugando con las reglas del mercado, sino que es competencia desleal. Claro, no fue una mala visión nuestra, sino que ustedes, en vez de permitirle al mercado que actúe, se monopolizaron, se asociaron. Se alocaron. Claro. ¿Qué sería lo más fácil? Y eso yo quiero ser claro con la audiencia. Lo más fácil y lo más sencillo de esta situación es que el gobierno nacional retire lo que agregó en el DNU, vuelva a la regulación como corresponde, se repiense el sistema. Yo no estoy en contra de que hay que repensar el sistema de salud, pero nunca dejando a las personas sin cobertura, porque la salud no es una mercancía. Tenemos que partir desde ese punto. Es lo que vos decías hoy, esto no es como el cable video o como el celular que puedo llamar y pedir un 2x1. Te lo traigo a temas más puntuales. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad o con las personas con enfermedades poco frecuentes que son de alto costo? Rehenes absolutos.
Exacto, no se puede mudar a otra parte del sistema porque cuando no te lo toma nadie, claro, no te lo toma nadie. Nadie se toma. A ver, yo festejaba, digo, esto de un error o una idea que no salió de retrotraerla. ¿Ven como bueno ustedes? Y bueno, a ver, pensaron que el mercado lo iba a regular y lo que hicieron las prepagas fue agruparse para sacarle el jugo. Ahora el Estado pone este parate, me parece, con muestra sobre un botón, decir, los dejamos que actúen, pero el Estado, ese Estado que decíamos no tiene que intervenir, va a intervenir si se le pasa a rosca. ¿Lo ven con buenos ojos ustedes a esto o no? Yo veo con buenos ojos que cualquier gestión, sea de local, de provincial o nacional, acepte que se equivoque en una situación, claro, está bien, y reconozca que el Estado tiene que regular. Ahora, el remedio que están pensando dilata todavía más los tiempos, porque obviamente en el derecho todos tenemos derecho a defensa, las empresas de medicina prepara tienen su derecho a defender su postura, y ese intercambio de acusaciones, defensa, y que el juez define o que la autoridad administrativa define, lleva un tiempo que el ciudadano y ciudadana hoy no tiene. Negro, hoy un vecino nuestro de la ciudad de Santa Fe no puede pagar 350.000 pesos. Uh-huh. La prepaga, porque no solo le aumentó la prepaga, le aumentó todo el costo de vida, entonces no puede ya cargar combustible, no puede un montón de cosas. Creo que la situación requiere de medidas más urgentes, se esperó mucho en el tiempo, pero se celebra que se recapacite, se celebra que entendamos que la libertad de uno termina donde se afectan los derechos del otro, que esta idea de que todo es mágico y el mercado lo regula no funciona. No funcionó, en este caso la verdad que fue un abuso. Para contarle a la gente, vuelvo al mes de diciembre, eso lo tomaron, bien me lo dijiste, no me van a poner la guita a la cuenta, sino que seguramente será a pago futuro. Al valor del mes de diciembre y después el índice con el que se empieza a manejar y el que pueden llegar a tener el aumento, contarle a la gente cómo se hace. Bueno, eso se está discutiendo cuál va a ser el índice que se va a aplicar. No quieren aplicar el mismo índice que se aplicaba durante la gestión anterior, porque había quedado bastante desfasado. Lo que están buscando es un índice basado en el IPC, que es el de la inflación y el consumo, el que se usa también para alquileres, para otras, claro, para otras áreas que ya se está aplicando ese, así que se está planteando una fórmula basado en ese índice, que es un índice objetivo, todos lo sabemos, todos los meses se calcula cuál es la inflación, pero eso también es peligroso, porque en un país con altas tasas de inflación como el nuestro, tampoco quiere decir que se van a quedar en los valores de diciembre. No, no, claramente, pero con un valor justo, con lo que me decimos de 80, 350. Claro. Y también saber lo demás, que todos nos manejamos, más o menos con el mismo índice. Cada vez que hablo con un privado o algo que tiene una medida, le digo, che, ¿y cómo vienen ustedes? ¿Creen que alguno de su rubro van a cerrar? ¿Vos creen que alguna de las prepagas esto lo pone en jaque mate? Porque seguramente algunos van a decir que sí, te lo pregunto directo. No, yo creo personalmente que no, digamos, porque verdaderamente si venían subsistiendo con una fórmula como la que se aplicó hasta diciembre y seguían manteniendo márgenes de ganancia y rentabilidad, ya reconocerle el IPC, creo que los deja en una instancia competitiva. Repitiendo esto que te digo, todo el dinero que se cobró de diciembre hasta abril no se trasladó a ninguna de las prestaciones que las empresas de medicina prepaga cubren, los afiliados están pagando mucho de coseguro, los prestadores están cayendo del sistema, entonces claramente han hecho caja y ese dinero no ha circulado como correspondía. Porque este es el problema, cuando nosotros hablamos de la mano invisible del mercado, de la teoría del derrame, bueno, acá no hubo derrame, cerraron la canilla, abrieron la caja fuerte, metieron los fondos ahí y no derramó. Cerraron la canilla, abrieron la caja fuerte. Y otra cosa, y además intervenir, Mario, la mucho, viste, ahora no noto ninguno de los aquellos que me decían hay que dejarlo que intervenga, porque le llegaba lo de la que no intervenga, el que quiera salud privada que la pague, claro, cuando se le dio el verdadero número, el de 80-350, dejaron de decirme eso, no aparecieron más. Lo que pasa es que la mano invisible funciona en el discurso, pero cuando esa mano invisible toca tu bolsillo, claro, ahí termina la libertad. Y ahí es donde tenemos que festejar. Y a mí me parece bueno decir, bueno, pará, dentro de este discurso también tienen la sensatez de decir, no, pará, este abuso no nos lo vamos a comer ni nosotros los argentinos. Mari, bueno, gracias por el tiempo, seguramente te vamos a molestar porque ya el mes que viene cuando algunos empiecen a hacer números y digan esto está bien, esto está mal, te vamos a tener que poner al habla y seguramente tener este detalle, ¿no? Porque además viene
ahora muchos oyentes me comparan lo de alquiler con la obra social, alquiler más obra social, nos olvidamos de la comida, bueno, es un tema también. Bueno, pero eso es lo que yo te decía recién, no solo creció la obra social, que en realidad la prepaga, los alquileres, vuelvo al combustible, si la mano invisible no funcionó en las obras, en las empresas de medicina prepaga, tampoco funcionó en el combustible, no podemos claro. estar hoy pagando lo que se está pagando la nafta. Y respecto a la salud, vuelvo a recalcar lo mismo, la salud no es una mercancía, es un derecho humano el acceso a la salud, y esta teoría que tenía el señor Velocopic, que decía que la empresa de medicina prepaga es solo para un grupo selecto, que no todo, no es como ir a comprar papa, como que todos podríamos comprar papa, uh-huh. pero no todos podríamos tener acceso a la empresa de medicina prepaga, pinta cuál es el panorama, pinta cuál es la mirada que este sector tiene, y es ahí donde la sociedad en su conjunto tenemos que poner este freno, porque el gobierno toma esta decisión, porque la sociedad en su conjunto dijo, bueno, hasta acá. Hasta acá llegamos. Tenemos que estar atentos. Y además, porque claro, esto, y van al hospital, claro, después vas al hospital, le colapsás el sistema público, Ya el sistema público hoy no puede dar esa respuesta, porque viene afectado de tiempos atrás, más allá de que en la pandemia algo se reforzó el sistema público, sabemos, en esto somos todos objetivos, que el sistema público tiene carencias, claro. que hay que reforzarla. Entonces, si nosotros migramos toda la población que ya no puede pagar al sistema público, el sistema colapsa. Fíjate, ustedes vienen tomando el tema del hospital de niños. ¿Qué pasó? Cuando se corta la atención de pediatría porque las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no le pagan a los pediatras lo que corresponde, el hospital de niños colapsa. Porque toda la población, que ahora ya no tiene para ir a pagar 13.000, 15.000 pesos una consulta, ¿qué hace? Recae en el sistema público. Y el sistema público no puede dar esa respuesta. Mariela, gracias por el tiempo. María Peña, abogada especialista en Derecho de Salud, muy clara en los conceptos, y es bueno poder tenerlo acá en la mesa. Mariela, un beso. A disposición, negro, nos vemos.